Bueno, señoras y señores, los problemas entre Jennifer López y Ohani Noah, con quien contrajera matrimonio en el año del 97, esto no terminan. Pero ¿qué cosa es eso? ¿Cómo Jason? Esto, él dice que todavía están casados. Pero, ¡oye! ¿Qué? Eso es como Jason, que siempre vuelve. Imagínate. Señores, vamos a ver un momentito a Ohani Noah, lo que dice de Jennifer López. El tipo está encuernado. Sí, tiene un fatal attraction. Vamos a ver. Arriba. Como el divorcio fue todo pagado por ella y todo fue planificado por ella, y como todo fue prácticamente dirigido por ella y por el equipo de ella, no me dieron a mí la razón y no me dieron a mí los derechos de buscar un abogado. Supuestamente no se ha finalizado. El divorcio todavía, el señor Faji, el señor juez lo dijo desde el principio, el señor Chafan también lo dijo al principio, que ese divorcio no se ha finalizado por muchas razones, porque ha sido prácticamente fraude, ha sido prácticamente falso, ha sido prácticamente mentira. Seguimos siendo amigos hasta el 2002, ya después que nosotros rompimos aparte lo del contrato de madres, todo eso se murió ahí, más nada. Ahora queremos ir a la corte de la Florida. Si ella no se presenta, entonces va a haber una orden de arresto a medida de la corte, porque como todo, vuelvo y le explico, como todo se inició en la Florida, todo se tiene que terminar en la Florida. Esto es increíble. Él dice que todavía son esposos. ¿Sabes que se está casado todavía? Porque fue un fraude. Qué bochinche, comay. No, él alega que como fue en inglés, en ese momento él no sabía inglés. Pues entonces, porque lo embarcaron. Dice que me cogiste bobo. Héctor, ¿tú sabes cuánto el tipo está pidiendo para terminar con todo este revolú ahora mismo? ¿Cuánto está pidiendo? $10 millones. Ah, con 10 millones quedamos bien. No, qué bárbaro. Mi pregunta a mi gran amigo Mark Anthony. Ajá. Mark, ¿usted está de acuerdo con esos 10 millones? Next question. ¿Cómo que?